es una guapa chiclayana que hace poco se convirtió en segunda finalista en el concurso Miss Pacífico. Además, quedó en segundo lugar de traje típico y ganó pues la banda de Mi Simpatía. Así que ella está con nosotros, Fiorina, y la invitamos a pasar. ¿Cómo estás, Fiorina? Hola, Carlita, ¿cómo estás? Tengo que empinarme, siéntate mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida para Norte. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en tu programa. Bueno, pues sí, cuéntanos, ¿hace cuánto ya incursionas en el mundo de los certámenes de belleza? Bueno, prácticamente desde el año pasado, más o menos, comienzos del año pasado, que estoy incursionando en los certámenes de belleza. ¿Ese fue tu sueño desde pequeña o...? Sí, desde pequeñita, ahí prendida, viendo en la televisión, viendo los certámenes, soñando con estar algún día en uno de ellos y bueno, se me presenta la oportunidad y lo tomo, ¿no? ¿Tú incursionaste en qué certamen? En Miss Teen. Miss Perú Universo, el año pasado. Eso fue lo que me permitió que la organización Grupo Belleza Nacional me invite al Miss Pacífico representando a Perú. Bueno, además me cuentas que recibes, como siempre, el apoyo de toda tu familia. Sí, mis padres, ¿para qué? Siempre en todo, orgullosísimos, apoyándome en cada decisión que tome y contentísimos y felices de que represente a Perú y que pueda viajar al extranjero, ¿no? Bueno, pero no solamente incursionas en este tipo de certámenes, sino que tú también estudias. Claro, también me voy a tratar estos dos, sí, con el estudio básico. Estudias empresas, me cuentas. Sí, negocios internacionales, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, contentísima, me encanta mucho esa carrera. ¿Y tienes tiempo también para salir con tus amigos? Los enamorados. No, todavía no. Pero sí con mis amigas los fines de semana. Bueno, y cuéntanos pues de Miss Pacífico, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia inolvidable, increíble, porque representar a tu país para mí fue un honor y que estés en un país donde no conoces, donde gente de otros países conviviendo, entonces sí que te llamen por tu país, Perú, entonces es algo inolvidable. Tú concursaste primero en el Perú. Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, y este concurso ya es muy aparte, ya no es un team. Uh-huh. Es Miss Pacífico, donde van mayores, yo tengo 19 años, pero participo con chicas de 20, de 22, algunas de 24. Ah, mira tú, o sea que tú primero concursaste aquí en Perú, ganaste a todos. Y me invitaron para participar en el Miss Pacífico. ¿Y dónde se llevó a cabo? En México. Ah, mira, bueno, también me estabas contando que hay una anécdota ahí, ¿no? Que te dejó el avión y todo. Bueno, sí, cuando llegué al DF, mi vuelo salía a las 9 y yo había llegado a las 6 de la tarde y bueno, la señorita de Aeroméxico me dijo que los vuelos... ahí, que espere y esperé y después cuando pregunta me dice no, disculpa, me equivoqué, era en otra sala y me deja el avión. Muy ineficiente la flight hostess también. Y sin pijama, sin nada, pero... Y sola, una experiencia nueva, definitivamente. Bueno, pues quedaste también en segundo lugar como el traje típico. Ya, mira, el traje típico fue de un ferroñafano que se llama uh-huh. Ricardo Vélez. Y para qué, muy, muy bonito el traje típico de la cultura lambayecana, era todo dorado. Y la verdad que debimos ganar. Muy bonito y muy orgullosa de poder llevar ese traje típico. Bueno, pues también fuiste Mi Simpatía. Mi Simpatía, sí, un título que me enorgullece porque tú sabes, Chiclayo, ciudad de la amistad. Y la verdad que me llevé muy bien con mis compañeras. Dejaste en alto el nombre de Chiclayo. Sí, me encantó esa convivencia de aprender nuevas culturas, nuevas costumbres, las comidas típicas, todo. Ya me imagino. ¿Y con quién te llevaste mejor? ¿De qué país? ¿Con qué chica? Con la de México y con la de Guatemala, mi compañera de cuarto. Bueno, la cultura es un poco parecida, ¿no? A la peruana. Y las formas de hablar tan diferentes de distintos países. O sea, todas hablamos español, pero es distinto, sí. Bueno, bueno, pues tú también has ganado otros certámenes. Aparte, tú eres modelo, ¿no es así? Sí, soy modelo, anfitriona. Y bueno, salí último como chica deport y chica correo también. Y bueno, contentísima, ¿no? Estás súper solicitada. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, en el tema de los concursos, todavía, por ahora todavía, ¿no? Tal vez más adelante, un par de añitos más. Pero sí, estoy encantada de poder estar en cualquier desfile que se me invite. Y por quedar como Miss Pacífico, bueno, como segunda finalista, ¿tienes acceso para ir a otro certamen o...? Sí, me han dicho que me quisieran invitar a otro certamen más. Pero todavía es algo que lo dejo ahí, ¿no? Si sea... Ya lo estaré comunicando.
Bueno, y tú, como otras reinas de belleza, ¿te gustaría incursionar en el mundo de las empresas, poner de repente tu academia de modelaje o algo así? Bueno, eso tal vez más adelante. Por ahora, tus estudios y... Mis estudios, y estoy abierta a cualquier invitación. Me puedan llamar para cualquier desfile. Bueno, pues Pierina, muchas gracias por haber estado en Parada Norte. Cuando quieras, las puertas están abiertas. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a Make Collection que me diste. A Carlos Spa por el gimnasio que me mantiene ahí. Que te mantiene regia. Y al Grupo Belleza Nacional, a Diego Alcalde. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.